El Tiempo. También es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 11 de noviembre de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página El Tiempo También es Noticia. Al atardecer del jueves, una línea frontal cruzará por el litoral de Texas y se prevé que el viernes 12 comience a recibir aportes de aire boreal proveniente del oeste y sur de los Estados Unidos, hecho que sobre todo de la tarde y noche del mismo viernes al transcurso del sábado estará ocasionando una débil a moderada pendiente barométrica o diferencia de presiones atmosféricas, la cual dará lugar a un evento de norte con velocidades frescas de 35 a 45 kilómetros por hora en la costa veracruzana, con rachas de 50 a 55 kilómetros por hora, principalmente el sábado y entre los puertos de Veracruz y de Coatzacoalcos. Por tal razón, es prudente tomar medidas de prevención para la navegación marítima menor en el litoral veracruzano a partir de la tarde y noche del día viernes. Por otra parte, el sistema de alta presión atmosférica que vendrá asociado a la mencionada línea frontal será tan amplio que por lo menos hasta el martes o miércoles de la próxima semana estará haciendo persistir los vientos del primer cuadrante del norte y del noreste con rachas de 35 a 40 kilómetros por hora en zonas costeras. Aún con estos efectos, las temperaturas seguirán elevadas en el litoral veracruzano con noches frescas a frías en regiones montañosas. Para este jueves, las temperaturas en la zona de costa estarán alcanzando valores entre los 28 y los 30 grados, con cielo despejado a parcialmente nublado. Mientras tanto, en regiones montañosas, Jalapa, Orizaba, Córdoba, las temperaturas estarán oscilando entre los 24 y los 26 grados, con cielo parcialmente nublado, y se prevé efecto de densas nieblas, generalmente a partir del anochecer, por lo que deben tomarse medidas preventivas en el tránsito vehicular en carreteras veracruzanas en zonas serranas durante la noche ante lo limitado de la visibilidad. Por otra parte, lo que fue en su momento la tormenta tropical Terry se ha disipado en el Pacífico Oriental, a más de 1.500 kilómetros de distancia de la península de Baja California. Y en el Océano Atlántico se sigue observando un disturbio tropical con tendencia a crecimiento, pero cada vez se estará alejando más de la costa oriental de la Unión Americana, por lo que solo será de interés para la navegación marítima en aquella lejana región. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este jueves 11 de noviembre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.